Dicen que un periodista debe tener sobre todo curiosidad, y a mí estas vistas siempre me llamaron la atención. La Mancha. He cruzado muchas veces este paisaje y hoy me he propuesto conocerlo, saber qué hay detrás de estas viñas y descubrir cuál es el secreto de esta tierra tan famosa por sus vinos. Miguel, nunca había visto tanto viñedo junto. Esto es impresionante. Sandra, estás en La Mancha. Estás en la mayor superficie de viñedo del mundo. Aquí, en esta tierra, aquí es donde empieza a hacerse el vino de calidad. Pues sí, efectivamente, en la cepa, ahí controlamos la producción para que la uva quede sea de la máxima calidad. ¿Qué porcentaje de todas estas uvas, de todo este vino, es para el vino de La Mancha, denominación de origen? Bueno, pues estamos utilizando un 10 o un 15% de la producción de Mancha para la DEO. De ahí, pues un poco la calidad que tienen los vinos nuestros y lo apetecibles que están. Están espectaculares, ¿eh? La verdad es que sí. Para trabajar bien las viñas hay que tener energía. Y en La Mancha eso se consigue con platos como este, las gachas. Un sabor delicioso para seguir el camino del vino. Miguel Ángel, para hacer buenos vinos necesitamos buenas uvas. Sí, tenemos que seleccionar muy bien nuestras uvas para que luego nuestros consumidores puedan disfrutar de ese vino y de esa calidad. Vamos a probar un vino, un tempranillo. Un vino joven, ¿no? Sí, es un vino joven que te va a embotellar este año. Gracias. Bueno, a ver qué te parece. Es la uva que más nos representa, aunque también pues, estamos trabajando con otro tipo de uvas para también diferenciar nuestros vinos en muchos de los mercados a los que llegamos. Está buenísimo. Pues es una satisfacción para nosotros que estamos todo el año mimando y mirando al cielo para sacar estos buenos vinos. Con mucha dedicación, así se elaboran los vinos con denominación de origen, cuidando con mimo el fruto de un trabajo milenario. Óscar, cuéntame, ¿cuáles son las características de los vinos de La Mancha? Pues sobre todo su viñedo y sobre todo su clima. Tenemos un sol maravilloso que hace que los vinos alcancen una graduación natural mínima. ¿Y cómo sabemos que es denominación de origen? Pues pasa unos controles de calidad y sobre todo por su precinta botirilla, que facilita el consejo regulador exclusivamente a cada botella y que lleva su logotipo y el nombre de la denominación. Se ve el Quijote, ¿no? El Quijote, nos falta, que es un conocido en todo el mundo. ¿Tú qué sabes catar vinos? ¿Me puedes enseñar? Bueno, tenemos aquí los tres estrellas, que es un vino blanco Airén, un tinto tempranillo y un tinto con crianza. Mira, vamos a coger este blanco, sobre todo pues, bueno, por ver ese color que tiene, si tiene un color más amarillo, más dorado, menos dorado. Luego en nariz, que sea muy afrutadito. Sí, es afrutado, efectivamente. Muy afrutado. Apetece ya solo con olerlo. Eso es lo fundamental, ¿no? Y ahora, en boca, que tenga una cierta acidez, que te sea ligerito y que te apetezca echar otro trago. Esto invita a comer algo. Un buen vino despierta todos tus sentidos y te invita a maridarlo con buenos productos. Aquí, por suerte, saben muy bien cómo hacerlo. Teresa, cuéntame, ¿tú cómo definirías la cocina manchega? Pues la cocina manchega es una cocina deliciosa con ingredientes muy humildes. Tiene un origen en la gente que trabajaba en el campo. Está claro que sale mucho mejor en la lumbre que en tu casa. Bueno, en la lumbre siempre sale todo mucho mejor, porque el sofrito se tiene que hacer a fuego lento, los pimientos se tienen que cocinar bien, y ahora le estamos añadiendo lo último, que es la patata, que es lo que va a coger el sabor de todo el caldo que hemos hecho antes. ¿A esto le pega el vino blanco? Sí, le pega. Además tiene que ser un vino de La Mancha. En una mesa como esta no podía faltar el queso manchego. Esto es una maravilla. Yo es que cada vez que pienso en La Mancha, lo primero que me viene a la mente es el vino, el queso y algo que siempre me ha llamado mucho la atención, los molinos. Y ahí están los gigantes del Quijote, recordándote por qué este lugar es tan especial. Aquí siempre puedes soñar hacia arriba y degustar cada momento en buena compañía. La gente que he conocido es auténtica, como sus sabores y como estos vinos que te invitan a brindar. ¡Qué bonita es la curiosidad! ¡Qué suerte haber conocido este lugar!